Hola amigos, mi nombre es Edgar y el día de hoy, después de desaparecerme varios días, he vuelto y con toda la actitud. Y bueno, en el video de Trevor vimos que también robó autos. En el video de Michael vimos que también robó autos. Pero ahora le toca al Tito Franklin y van a ver los carros que tiene. O sea, son una maravilla, están increíbles. Dicen que está un poco difícil conseguirlo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Dale like, suscríbete en este momento y dale un grandísimo like. ¿Por qué? Porque si llegan muchos likes a este video, seguimos robando autos. Larga historia de por qué estoy en el hospital. Pero ahora mismo necesito un auto. Luego les cuento por qué terminé aquí. Necesito la unidad, por favor. Eso es una misión bastante importante. Oh, oh, what. Adiós, bro. Adiós, adiós. Perfecto. A ver, tenemos 5 locaciones donde tenemos que ir a recoger, bueno, no recoger, a quitar cada auto. Así que atentos porque esto va a estar re bueno. Tengo todos los puntos de los carros porque me llamaron y me dijeron: oye, ¿puedes conseguir esos autos? Y yo les dije: oye, ya me vieron, ya me vieron. No. Estoy listo, no pasa nada. Me preparé para este día. What, ¿cuántos son? A ver. Adiós, otro. Perfecto. ¡Ay, no! La policía. Y estoy en un barrio peligroso de GTA V. A ver. Cuidado. ¡No! Agarramos esa camioneta. Vámonos, todo está bien. Reviví, simplemente fue. ¡No! Vamos. ¿Dónde estaba ese tipo que acabó conmigo? Tengo que encontrarlo, acabar con él y llevarme ese auto. No vi muy bien qué auto es, pero a ver si ustedes adivinan, ¿eh? ¡Oh, ya lo vi! ¡Oh, bro! ¿Andabas en el techo? ¡What! ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres? ¡Wow! ¡Súper inteligente! ¡Oh! ¡Wow! Vean, entonces. ¡Oh! ¡No! ¡Está más increíble el carro! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Vean esto! ¡Wow! Todo el dinero que está por ahí es increíble. ¡Me lo llevo! A ver. ¡Oh! ¿Esto? Sí, es una belleza, es un auto digno de admirar. Ahorita lo que vamos a hacer así súper ultra mega rápido es llevarlo a la casa de Franklin, ocultarlo y venir por los siguientes. Voy a intentar no chocar en este video, voy a intentar hacer el reto Edgar no choca. ¡Hola! Se ve hermoso este carro, me encantan este tipo de videos donde tenemos que conseguir autos muy exóticos. Lo malo, ¿saben qué estoy viendo? Que no van a caber. No van a caber porque son 5, pero tenemos una habilidad nosotros que es super acomodar los autos. No, qué mejor. O sea, el auto quedó perfectamente estacionado. Agarramos la moto, esperamos que se haga de día para la segunda transacción. No sé por qué hice esto, pero la segunda transacción. Me siento todo nervioso porque los autos que me mandaron para recoger el día de hoy, porque sabemos que la gente me llama y me dice: oye, ¿puedes conseguir esta lista de autos? Y yo le digo claramente que sí, hermano, pero tengo nervios porque si me agarra la policía, van a saber dónde vivo y me podrían quitar los autos de lujo. Y eso sí no está chido. Auto número 1, listo. Vamos por el auto número 2 y van a quedar 3 restantes. Así que sin más que decir, los veo por allá. El siguiente auto dicen que lo tiene una señorita con un señor, que están haciendo un negocio. Entonces vamos a ver qué tan cierto es eso. Lentamente, tranquilo. Ok, ahí está, no se han dado cuenta. Esto puede salir perfectamente bien. Así que nos ponemos modo creek. Vamos, Franklin, tú puedes, vamos, Franklin, tú puedes. No me han visto. Soy súper profesional, perfecto. No. Era broma. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡No! ¡Le di al carro! ¡No lo puedo creer! Ok, vean la paca de billetes que hay. Esto es un negocio redondo, ¡Wow! Ahora sí se los puse difícil. Van a tener que adivinar los nombres de los autos con el modelo. Eso no cualquiera. ¡Vamos! ¡Jerónimo! ¡Wow! No, sin palabras, Este auto está increíble. Vámonos, que no me vea la poli, hermano. Vamos a llevarlo a la casa. ¡Wow! Está increíble este auto. No lo puedo creer. Es el auto más estupendo que he manejado en todo GTA V. Ok, no choqué. Nada más me llevé un postecito. Una estrellita nada más. Todo bien. Por dentro, ¿cómo se ve? ¡Oh! ¡Wow! Ahorita lo vamos a llevar a la casa. Nos faltan 3. Y van a ver, o sea, van a ver los 3 carros que hacen falta. Son una maravilla. No, se van a emocionar, o sea, están chidísimos. Aquí estamos con otro súper exótico, o sea, esto nada más pasa en GTA V, guardar autos de esta manera, o sea. Vean el acomodo, tirando la basura y todo. Creo que ocupamos una casa más grande, ocupamos un garage
más gigante. Ahora le toca el momento al carro, ¿no? Le toca el momento llevarnos al carro. Soy un poco nervioso, vean esto. Me está temblando la mano. Ay, es que el auto va subiendo, va subiendo, va subiendo de categoría. Y el nivel para conseguirlo se vuelve más complicado. Así que si el informante no me dio información incorrecta, el siguiente auto está en una feria de mariachis. Está en una feria de mariachis, así que no lo sé, Rick. Eso se puede poner algo complicado, pero vamos a ver, vamos a arriesgarlo, vamos a arriesgar el pellejín para ver si podemos completarlo. Voy a llegar como en la segunda misión, ¿saben? Así en modo sigilo, dejo el carro en la banqueta porque aquí va obviamente. No, no es cierto, no dejen mi carro en la banqueta. modo sigilo, aquí están los mariachis. ¡No, no, 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 no se asuste! ¡Oh, qué onda, qué onda, qué onda! ¿What? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí son mariachis! ¡Sí son mariachis! Yo no quiero problemas, hermano. ¡Oh! ¡Hala! ¡Salen volando! ¡Salen volando, bro! ¡Salen volando! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahora sí no acaban conmigo. Ahora sí no acaban conmigo. ¿Saben algo que me faltó? Para ser un profesional fue la mascarilla, porque ahora van a saber quién soy. ¡Hola! ¡Hola, bro! ¡Hola! ¡Oh! ¿Cuál me llevo? ¿Tienen cinco? ¡Wow! Me voy a llevar este de acá. Ese está bonito, ¿eh? Ese está bonito. Ese está increíble. ¿Vieron las puertas? ¿Vieron las puertas? ¡Wow! Por aquí de reversita salimos por acá. Lento, lento. No hay que llamar la atención. Hay que salir relajado. Hay que evitar los lugares con policías, con patrullas cuidando la zona para que pues no nos agarren, ¿saben? Para que no nos agarren. Vamos a subir algo tranqui con este. Ya es el vehículo número 3 en la lista de los más buscados. A ver, ese carro también lo quiero ver por dentro. ¡Ay, wow! O sea, están perfectamente diseñados. Los creó el dios de los autos. ¿O qué onda? No pasó nada, no pasó nada. Está como nuevo. Un rayoncito, aquí está la casa. Esto lo voy a meter aquí. Creo que aquí en este lugarcito cabe otro carro. Claro que sí, sí cabe. Si quieren que haga un video robando los autos más extraños de GTA V, coméntenlo. También si quieren que haga robando los autos más exóticos de GTA V, los autos más grandes. Todo, 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 todo. Déjenlo en los comentarios. Ya saben que es bastante importante su opinión. Y ahora, ahora sigue uno que trabaja en una gasolinera que supuestamente tiene un auto bastante exótico, ¿saben? Un auto bastante nuevo también en el mercado. Entonces ese va a ser punto clave, ¿eh? Va a ser punto clave ese auto que vamos a ir a recoger. Tranquilos, como que voy a llegar a cargar gasolina. El dueño de esas camionetas que están ahí es el dueño de la gasolinera, ¿eh? O sea, no le va nada mal al señor. Así que mucho cuidado, así que mucho cuidado. Guardo esto. Ok, no veo nadie. Falta que salga corriendo de la tienda y me golpee. Creo que me voy a llevar la verde me gusta. Ok. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me veo! ¡No! ¡Vámonos! En la pierna, wow. El tipo está preparado, les dije, es el dueño de la gasolinera. Ese tipo, creo que fue ex militar, entonces hay que tener mucho cuidado con él. Creo que se desmayó. Creo que se desmayó. ¿Sí? ¡Oh, no manches! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡La tenemos! ¡Wow! Está bonita, ¿qué onda? ¡Vean esto! ¡No! ¡Viene dañada! La agarramos un poco dañada. De seguro antes alguien vino por ella también, le interesaba. Y pues bueno, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. ¡Tiene 4 en su cochera! ¡Wow! Ese tipo le va bastante bien siendo operador de gasolina. O sea, ha de ser el dueño, ha de ser el dueño. ¡Wow! Esto sí se ve increíble, ¿eh? O sea, 3 super ultra mega deportivos exóticos y luego esta camioneta. ¡Wow! Ya hacía falta, ¿eh? Ya hacía falta. Está increíble, ¿eh? Está increíble. Pero aún nos falta uno más. Solo que para el último carro que nos hace falta hay algo que no les había contado. Debemos de esperar que se haga de noche. ¿Por qué? Se han de estar preguntando. Ese carro es una doña. Es una señorita de una señora que va a ir a un hotel. Entonces nosotros vamos a aprovechar el momento perfecto en cuanto lleguen en el convoy, porque esa señora tiene varo. Tiene dinero la señora. Entonces lo que vamos a hacer es esperar que se haga de noche, interceptar el convoy cuando la señora se esté metiendo al lugar, agarrar el carro y
fugarnos, bro. Fiesta en la... ¿Lo puedo explicar? Es que me vine a pasar el tiempo. Me vine a pasar el tiempo aquí, lo siento. Es que fueron muchas horas, o sea, tenía que venir a hacer algo. Y bueno, ya, atentos, atentos, enfocados a lo que vamos el día de hoy. Por aquí, supuestamente es el hotel, no estoy muy seguro. Ahí está, ahí está, ahí está, ya llegaron. Uy, bien cerquitas de la gasolinera, ¿eh? El de la gasolinera fue un poco más fácil. Le di en la pierna y kaboom, bro. Ok, llegué un poco tarde, el convoy ya está estacionado, pero creo que eso me facilita un poco más las cosas, ¿saben? Lento, lento, lento. Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Me vio el de seguridad, me vio el de seguridad. ¡Quítese, brother! ¡Quítese! ¡Corran, corran todos! ¡Corran! ¡Huyan, huyan, huyan! Vean, aquí va a venir la señora, de seguro alcanzó a meterse. Vean la cantidad de autos que trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6 autos. Están huyendo, están huyendo. No, no se alcanzó a meter, vean. Ahí va la señora. ¡Ey, trae un cuchillo! ¡Ey! ¡Trae un filero la doña! ¿Qué onda con eso? ¿Pudo haber acabado conmigo? Lo más probable es que sí, Lo más probable es que la doña se haya metido a la pelea, bro. Lo bueno es que salió corriendo. Aunque es un poco raro, ¿Por qué? ¿Habrán corrido sus guardaespaldas? ¡Wow! Me siento bien, señor, en este auto. Vamos a verlo por de... ¡Oh! ¡Vean el techo! ¡Wow! No, 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 están increíbles estos autos. Están fenomenales. Aunque, ¿saben qué también yo hubiera hecho? Hubiera metido a la señora al auto con los guardaespaldas y ya, o sea, eso hubiera estado súper genial. Es el momento de acomodar el garage. ¡Oh, wow! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Pero para esto voy a ir a dormir porque... tengo que modificarlos. Voy a llamarle a Tommy, que es el que repara los autos. Que me lo repare y los vamos a ver a la perfección. Ah, otro día, trajecito nuevo. Bro, tenemos autos nuevecitos en la cochera. Y eso está muy emocionante. ¡Wow! No, no, se ve increíble la casa de Franklin. Ok, le voy a llamar a Tommy, el que modifica los autos. Le voy a llamar para que venga. Pero por mientras, vámonos sacando, ¿no? Hay que irlo sacando poco a poco. Este está increíble, o sea, este... me hace sentir señor. Me hace sentir un señor grande. Pero está súper lujoso, Ahora esto por aquí, perfectinho. Ok, ok. Bueno, Franklin, ¿pero qué tienes aquí? ¡Wow! Oye, ¿cuándo te hiciste de todos estos autos, hermano? Me llamaste para las modificaciones, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos, todos estos serán una maravilla. Voy a dar vuelta y van a ver la maravilla que hizo el que vino a modificar los autos. ¿Están listos? En 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Wow! ¡No juegues! ¡Le dejó la puerta abierta! ¡Le dejó la puerta abierta! ¿Qué onda? Ahí está, ya, no pasa nada, no pasa nada. ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean este Rolls Royce! ¡Wow! ¡Está increíble el detalle! O sea, está fenomenal. Este Pagani, ¡wow! Está sumamente increíble. Esta Lamborghini Urus. Uf, este no sé pronunciarlo, es un Koenigsegg o Koenigsegg o no sé cómo se diga. Y un McLaren. Wow, vean el color del McLaren. Están en... ¿qué onda, bro? ¿Qué te pasa, bro? Estoy exponiendo mis autos, vete de aquí, por favor, gracias. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que el robo de autos del día de hoy estuvo perfecto. No tienen colores así como súper exóticos, pero ¿saben por qué? Porque son autos, por ejemplo, este... Y este, o sea, son carros de otro nivel. Y yo considero como que este y ese están como en el mismo nivel, ¿no? Este un poquito más lujoso, este un poquito más rápido, minimalista, este un poquito más sencillo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, que espero les haya encantado mucho. Si es así, ya saben, suscríbanse, denle like, dejen un comentario aquí abajo de qué les pareció el video. Para mí estuvo perfecto el robo a autos. Y comenten si quieren que traiga robando autos muy raros, autos super ultra mega exóticos, autos que no existan en el mundo. Y nada, eso es todo, mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el día de mañana, adiós.